Pasa, Chano. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas? Muy bien, se me olvidó la acreditación, pero tú me disculpas, ¿no? No, no, pero te conocemos. Pasa, pasa. Estoy enchufado. Bueno, ¿Cómo ves? enhorabuena por el evento, como siempre, haciendo muchas cosas por el sector, fenomenal. Muchas gracias. Gracias. A ti. ¿Cómo está el día hoy en Madrid? Es un día extraño, es un día más bien grisáceo, sí, es un día un poquito gris. Llevamos una semana rara, algo de lluvia y poco sol, sí. No es normal, en esta época del año suele estar más soleado, pero esta semana ha sido una semana un poquito rara, sí. Un poco deprimente. Bueno, pero igual ya se les viene el verano, así que ya van a tener días más lindos. Sí, seguro. Bueno, ahí vi sumarse recién a Sevi también, que ayer conversamos con él, José Antonio Ah, Sevilla. Ahí saludos. está Seba Otero también, de Axon Entre Leos. Bueno, gracias a todos por estar ahí y acompañar. Chano, ¿hasta cuándo están en principio con cuarentena? Recluidos. La cuarentena general está hasta el día 26, pero ya se está comunicando que probablemente se va a ampliar como mínimo hasta el 10 de mayo, 10 u 11 de mayo. Sí. Y ahora empiezan a aparecer un montón de planificaciones de desescalado, de cómo van a ser las medidas paulatinas de desescalado aquí en España. Pero bueno, como hay informaciones bastante contradictorias, creo que hay que tomarlo todo con mucha cautela. Como decía hoy, lo único que me atrevo a pronosticar es que hasta junio no va a abrir ningún gimnasio. Eso sí creo que lo tenemos todo bastante claro. Y luego a partir de junio, pues las aperturas, vamos, si se produjesen en junio, que tampoco es seguro, podría ser en julio, en agosto. Hay previsiones hasta de después del verano, ¿no? Esperemos que no se cumplan. Pero bueno, en cualquier caso, en cuanto comience ese desescalado, lo que también parece bastante aceptado por la mayoría es que se hará con muchas medidas restrictivas, ¿no? Bueno, lo mismo que está sucediendo en otros lugares. Limitaciones al aforo, muchas medidas higiénicas, reestructuración de los espacios, separación mínima, en fin, todo esto que ya se sabe, ¿no? Y respecto, independientemente de la industria nuestra en particular, digamos, algo que nosotros podemos rescatar de lo que vienen diciendo las autoridades, no solo en Argentina, sino también en otros países de la región, es que esto, lo que ustedes llaman desescalado, nosotros le decimos flexibilización, ¿no? Sí. No va a ser igual en todas las ciudades. O sea, hay ciudades que tienen fisonomías diferentes en términos demográficos. Son más grandes y se han visto más afectadas por el virus. Entonces, están hablando de la posibilidad de, digamos, comenzar con ese desescalado antes en ciudades más chicas que se han visto menos afectadas y que pueden llegar a generar alguna especie de aislamiento comunitario y poder empezar de a poco a retomar la normalidad. Con lo cual, en lo que a mí respecta, veo la posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de Argentina, gimnasios en el interior del país abran bastante tiempo antes que los de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Sí, al respecto de eso se están barajando diversos criterios. Ese sería un criterio basado en la geolocalización, que por ejemplo, si se diese aquí en España, pues favorecería enormemente a la tierra de la que yo soy originario, a Canarias, porque allí el virus está muy, muy controlado, prácticamente ya no hay expansión de la infección, allí se podría abrir prácticamente desde ya. De hecho, hay bastante rumorología con que podría convertirse en una especie de laboratorio, ¿no? De esa flexibilización que tú mencionas, ¿no? Abriendo allí la mano antes que en otros lugares. Ese es un criterio. Otros criterios que se están barajando es por sectores, ¿no? Por sectores empresariales. Empezarían primero con los sectores manufactureros, con los sectores industriales y luego irían ampliando hacia los sectores de servicios, ¿no? Y luego estaría el criterio de los aforos, ¿no? De las concentraciones de volumen de personas y demás. La verdad es que no sé cómo lo están llevando las autoridades en Argentina, pero aquí en España las informaciones son muy difusas, se divaga mucho, o sea, hay bastante contradicción. De momento no está claro cuál va a ser el criterio, no está claro, de verdad.
Bien, bueno, ahora independiente, como es algo sobre lo que no tenemos ningún control, lo único que podemos gestionar es nuestro tiempo y nuestra atención más que nuestro tiempo, como dice Miguel Sped. Pero el día tiene 24 horas y eso no lo podemos modificar. Entonces, ¿en qué pondrías o sugerirías vos poner el foco de nuestra atención a los gestores de gimnasios hoy? A mí me gusta mucho la teoría de juegos. Lo que implica la teoría de juegos es pensar cuáles son tus posibles movimientos y en función de los posibles movimientos que tú realices, bueno, el ajedrez es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo aplicar la teoría de juegos, en función de los posibles movimientos que tú vayas a hacer, ¿qué respuestas prevés que pueden tener tus competidores? Claro, aquí estamos hablando de un entorno que no es uno a uno como en el ajedrez, sino que es un entorno con muchos competidores, con muchas interacciones, con lo cual las reacciones son más impredecibles y pueden haber también reacciones en cadena. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento para tener esa visión estratégica y pensar cuáles son esos posibles movimientos que tú puedes realizar, tanto para conllevar lo que pueda quedar de cuarentena, como para preparar la reapertura y tu nuevo reposicionamiento a partir de esa apertura, ¿no? Como competidor en el sector y no perder de vista efectivamente que lo vas a hacer dentro de un entorno muy dinámico y muy cambiante y con mucha incertidumbre por todo lo que estamos viendo y donde el resto de competidores también van a interactuar. Yo, si alguien me pidiese consejo sobre cómo facilitar ese proceso de reflexión, ¿eh? De qué puedo hacer y cómo puedo de alguna forma tomar un curso de acción en el que no tenga tanta incertidumbre respecto a la respuesta de mis competidores, le diría lo que suelo decir. Busca espacios donde haya poca competición, busca espacios donde realmente tengas ventaja para competir. Y de esa forma no tendrás que estar tan pendiente de lo que hacen los demás, sino de que realmente tu propuesta sea muy buena, ¿no? De que sea una propuesta muy bien enfocada. Si tienes muy claro a quién te diriges, ¿no? Y qué necesidades vas a satisfacer y cómo hacerlo de la mejor forma posible, ya no dependes tanto de los movimientos de los demás, ¿no? Ese sería un poco creo que ahora mismo el planteamiento que yo haría, ¿no? Nosotros terminamos, vamos a publicar esta semana los resultados de una encuesta que hicimos entre usuarios. La encuesta te la mandé a vos en una instancia preliminar. Y una de las cosas que notamos es que, digamos, poco más de la mitad de los usuarios al día de hoy, que probablemente estemos bastante lejos del momento de la apertura de manera general. Un poco más de la mitad estaría dispuesto a volver al gimnasio apenas abran. Si esa situación se mantiene en el tiempo y sabemos que poco más de los clientes estarían dispuestos a volver apenas abran, y vamos a tener una situación de limitación de aforo que va a ser más o menos del 50%, en realidad si vuelven ese 50% de nuestros clientes, vamos a estar como al tope de lo que podemos estar. Con lo cual, en ese contexto, no tendría demasiado sentido hacer locuras con el precio. Claro, efectivamente. ¿Cómo ves vos? O sea, ¿ves ese riesgo de que Sí, caigan mira, yo lo plantearía de la siguiente manera. Ahora todos deberían hacer un esfuerzo porque puedan mantener la base de datos actual de clientes activos que tienen, o sea, que no sufran bajas y que sean capaces de, en función de las restricciones que se vayan a aplicar, puedan redistribuir esa masa para que el que quiera entrenar pueda entrenar. Eso sería algo muy importante de logística interna del centro. En ese sentido, por ejemplo, el rediseñar los programas de entrenamiento para que la gente entienda que pueden obtener resultados sin necesidad de ir todos los días o de estar mucho tiempo en el centro, aplicando principios de entrenamiento de alta intensidad o nuevas fórmulas que hay en las que puedes condensar más, ¿no? La actividad en el tiempo. Con 2 sesiones semanales, 3 sesiones semanales, probablemente vas a poder ejercitarte perfectamente, maravillosamente, y siempre tienes la posibilidad de complementarlo luego en casa también, ¿no? Si vas a mantener también alguna oferta online, etcétera, etcétera. Entonces, punto número uno, que no se den bajas. Punto número dos,
recuperar las bajas que se me hayan producido, porque hay gente que sí ha tenido bajas durante este periodo de tiempo, en función de la fórmula que le hayan ofrecido a los clientes, pues van a tener también que recuperar bajas, y en algunos centros esas bajas han podido ser considerables. Entonces, a medida que veas que empiezas a tener capacidad ociosa dentro de tu instalación, tendrías que hacer campañas proactivas de recuperación de bajas, ¿no? Recaptación de clientes que están en tu base de datos y que ahora mismo no están pagando, no están activos. Esa sería la segunda fase. La tercera fase sería repesca de inconclusos, que es gente que en su momento entró en mi base de datos, pero nunca llegó a ser cliente, pero que los tengo porque tengo el teléfono móvil o porque tengo el correo electrónico, etcétera. Pues intentar ahora llegar a ellos con algún tipo de propuesta interesante que les pueda convencer para entender que ahora sí que puede ser el momento. Y ya, en última instancia, sería casi que la última etapa en este proceso de volver a generar captación de clientes, entraría la captación de nuevos clientes, de clientes que nunca han estado. No sé si me explico. O sea que, primero, distribuye los que tienes para que encajen bien. Segundo, recupera a los que se te han dado de baja. Tercero, capta a los inconclusos y luego capta a nuevos. Y captar a nuevos puede ser bastante más interesante de lo que parezca a priori, porque hay centros que van a cerrar y hay centros que van a estar muy debilitados y hay competidores que van a dejar de ser competitivos, valga la redundancia. Entonces también se van a abrir oportunidades para que los que lo hacen bien saquen partido de esto. Ayer hablaba con Marcos Tadeu de San Pablo, Brasil, y él mencionaba, él es muy adepto y trabaja mucho con Thomas Plummer, ¿no? Uh-huh. Y él mencionaba un concepto que hasta ahora no había escuchado, que tiene que ver con ser un poco más selectivo a la hora de enfocar esa recaptación de usuarios hacia el centro, diciendo, no todos los clientes tienen la misma calidad, no son de la misma calidad de clientes. Y él decía, atención con el nivel de gasto por fuera de la cuota. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que cuanto más cerca, o sea, la zona de seguridad en términos de retención o de lealtad, en términos de gastos adicionales o secundarios por fuera de la cuota, uh-huh, está en el orden de los 50 centavos por cada dólar pagado por cuota. O sea, si pago un dólar de cuota, el que está en el dólar 50 de gasto de ticket está en lo que se considera una zona de seguridad. Entonces, el tipo decía ayer es, tenemos que buscar los primeros, ese 50% que va a completar nuestra capacidad no es cualquier cliente, sino es el que más gasta por fuera de la cuota. Bueno, yo no termino de entender el razonamiento. Yo creo que no va a ser sencillo por parte nuestra modular el grado de demanda del uso. Yo creo que los que más van a demandar el uso no son los que gastan más por fuera de la cuota, sino son los que tienen una motivación intrínseca más fuerte. Los que de verdad son gente que tienen más necesidad de entrenar y necesitan más equipamiento, más opciones para el entrenamiento que la que le brinda su casa. Tú piensas que también depende mucho esto de este razonamiento del formato de servicio que tú vendas. Porque si tú vendes un formato, por ejemplo, de club multiservicio en el que tienes una cuota y luego fuera de esa cuota vendes muchos atípicos, a lo mejor ese criterio puede ser bueno. Pero yo, por ejemplo, tengo muchos clientes que su formato es vender un paquetizado de servicios donde ya está todo integrado. Entonces no nos valdría ese criterio, ¿me explico? Ahora bien, sí que es verdad que no hay clientes, que todos los clientes no son iguales, que está muy bien hacer el esfuerzo de ver qué clientes son más interesantes. Y por supuesto, si yo fuese ahora a diseñar una campaña de recaptación, yo segmentaría mi base de datos en función de algunos criterios. Por ejemplo, del momento en el que se produjo la baja, como por ejemplo el tiempo que estuvo activo cuando estaba activo, como por ejemplo el nivel de uso que hacía de mis servicios o de mis instalaciones cuando venía. Entonces, en base a esos criterios sí marcaría unas prioridades a la hora de empezar con un trabajo, por ejemplo, de telemarketing o de email marketing o de lo que fuese. Pues claro, si tienes una base de datos amplia, pues por algún lado tendrás que empezar. Entonces hazte un criterio, segmenta la base de datos en varios grupos y empieza con los más interesantes, con los que efectivamente te puedan dar más rentabilidad o tengas más probabilidad de éxito, etc. Home fitness. ¿Mm? ¿Amenaza
oportunidad. Oportunidad total. O sea, yo no veo el home fitness como amenaza en absoluto. Creo que es una creencia, una falsa creencia, vamos, un error de concepto. ¿Por qué? Porque mira, esta industria vive de gente que realiza actividad física. Y el mayor problema que tiene esta industria es que todavía hay un 70% de la población, un 80% dependiendo de la zona, o un 60% que es inactiva, que no está, que no es adepta al ejercicio físico. Ese es nuestro principal reto. Cualquier mecanismo que ayude a que la gente adquiera el hábito del entrenamiento, consiga una motivación intrínseca, disfrute entrenando, nos beneficia a toda la industria. Y el que tenga un negocio físico, que no tema en absoluto el que existan negocios online, porque la persona que es un potencial cliente de negocio físico, la oferta online solo servirá para incrementar más su motivación, mantenerlo más enganchado, darle más opciones para que no se desenganche en los periodos en los que no pueda ir a su centro, etcétera, etcétera. O sea que creo que solo puede contribuir positivamente. Hombre, se pueden dar casos de operadores que tienen un servicio presencial que por su baja calidad, por su bajo desempeño, pierdan clientes que descubran nuevas opciones online. Eso se puede dar. Pero si me preguntas en su conjunto y pensando en operadores que hacen sus deberes y que realizan bien su trabajo, yo no temería en absoluto que hubiese oferta online. Creo que la oferta online suma, no creo que reste. Son más opciones, más posibilidades de que la gente siga entrenando, se mantenga activa, entienda la parte intangible del entrenamiento, etcétera, etcétera. Hay veces que vemos fórmulas que han tenido éxito aplicarse de nuevo y fallar, principalmente por extemporáneas. ¿Qué has visto vos en las últimas 2 semanas que te permitiría a vos decirle ahora a la gente que te escucha, mira, por este lado no vayas porque ya no funciona, eso no sirve más? Bueno, si estamos hablando de este momento, de esta coyuntura, ¿no? Del coronavirus y de las decisiones que se han tomado, yo creo que aquellos que decidieron congelar las cuotas y dejar de prestar servicios, que es lo normal si no tienes ningún ingreso, se han equivocado. Algunos se habrán equivocado sin remedio porque no tenían otra alternativa, porque no tenían a lo mejor los recursos para poder seguir prestando servicios, aunque yo creo que eso en realidad no era tan complicado, ¿no? De hecho, mira, de los operadores que conozco, por ejemplo, que son clientes míos, que mejor gestión han hecho del coronavirus, muchos o varios de ellos han sido operadores bastante pequeñitos, ¿eh? O sea, no eran gente que tuviesen grandes presupuestos ni nada por el estilo, pero creo que han tenido sangre fría, han tenido seguridad en sí mismos, han apostado por su servicio, rápidamente han buscado los apoyos tecnológicos que necesitaban sin necesidad de grandes inversiones. Y con una oferta online han conseguido mantener un porcentaje de ingresos durante este periodo de tiempo que les ha ayudado a sobrevivir y algunos están muy satisfechos porque ahora el listón es distinto. O sea, ahora no estamos trabajando para obtener unos beneficios enormes, ahora estamos trabajando para sobrevivir o para que nuestra tesorería no se hunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, se están consiguiendo objetivos muy loables. Y los que creo que se han equivocado son los que por comodidad, por falta de ideas o por el motivo que sea, optaron por decir, bueno, pues vamos a congelar las cuotas para que no se noten de baja los clientes, con lo cual no han podido mantener una conexión íntima, interna, continua, ni han podido generar recursos económicos. Claro. Te voy a pedir un mensaje final de 1 minuto para los emprendedores que te están escuchando, que van a estado todo el día de ayer, seguramente muchos participando de tu webinar, y van a estar hoy todo el día también. Y si están aquí es porque realmente quieren mejorar y adquirir las herramientas que entienden que necesitan para enfrentar el momento. Te pido un mensaje para ellos. Sí, mira, creo que ahora es un buen momento, ahora que hay tanto furor por lo digital y por lo online, es un muy buen momento para hacerse una reflexión, que es, si yo voy a hacer un desarrollo de servicios online meramente coyuntural para el corto plazo, o si yo me planteo de verdad, seriamente, mantener
a lo largo del tiempo, servicios digitales, servicios online. Y esta reflexión es importante porque en función de esa vocación y de los recursos con los que tú cuentes ahora, lo puedes plantear hacia un lado o lo puedes plantear hacia el otro. O sea, obviamente, si tu idea es simplemente buscar una solución ahora durante unos meses para intentar minimizar las pérdidas de clientes, pues no tiene mucho sentido que estés reformulando tu web, que estés creando una landing page, que estés creando nuevos productos digitales o invirtiendo en una buena producción de calidad de tus vídeos, etcétera, etcétera, porque a lo mejor no lo vas a poder amortizar en 1, 2 meses o 3 meses, ¿no? Ahora, si te estás planteando que estás viendo que es una línea de negocio interesante, que realmente puede ser un complemento a tu negocio actual o un nuevo negocio incluso más rentable o más escalable, entonces haz una apuesta seria, o sea, haz una apuesta seria, haz tu business plan, estudia realmente qué tipo de producto vas a desarrollar, con quién, a quién se lo vas a colocar ese producto y luego todo tu plan de marketing para expandirlo, ¿no? Hay que ser consecuente con los recursos que uno tiene y con los objetivos. Y creo que si eres capaz de gestionar bien la claridad en tus objetivos y la claridad de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, aceptando la realidad, creo que ahí puedes conseguir soluciones que sean buenas. Fantástico. Gracias, Chano. Que tengas un lindo sábado, un lindo fin de semana y seguramente en la semana te vamos a estar molestando de nuevo. Cuando quieras. Igualmente, un fuerte abrazo, que vaya todo fenomenal y enhorabuena por estos eventos que son estupendos para todo el sector. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao.